Hoy en InfoSalud queremos seguir cuidando nuestros pies, pero además teniendo en cuenta unas fechas muy especiales en las que ya nos encontramos, como es la Navidad. Alfredo, muy buenas. Cuéntanos cómo tenemos que cuidar nuestros pies de cara a la llegada de Navidad, pero sobre todo cómo hay que prepararse antes de estas fechas. Pues la verdad es que este es un programa que hemos hecho especial navideño porque queríamos que todos los telespectadores que nos ven pues sepan cómo tienen que preparar la Navidad, que estamos ahora en los preparativos, ya sea de comida, de frigorífico, de bolsillo, porque y también pues tenemos que preparar nuestros pies y cómo continuar, porque en Navidad pues sí que es verdad que los castigamos mucho y los vamos, bueno, vamos a dar unos consejos muy útiles para que todo el mundo pues bueno, pues los cuide. En primer lugar, como bien dicho, quiero decir cómo podemos prepararlos. Ahora llegan estas fechas donde tenemos que hacer muchas compras, comprarnos esos zapatos para la fiesta de Nochevieja, para la fiesta, para la comida de Reyes, bueno, para Año Nuevo. Entonces lo que tenemos que combinar muy bien es el zapato de tacón con el zapato plano. Eso es un primer punto. Ya hablamos en un programa anterior de lo que era todo el tema del calzado, pero sí es verdad que tenemos que combinar, lo voy a repetir, zapato de tacón con zapato plano. Ahora se está llevando lo que es mucho lo que es la moda de la sandalia, pero tenemos que tener cuidado porque cuando vamos a una fiesta con unas sandalias, lo que es la zona del antepié, que está más descubierto, pues sí que es verdad que nos puede caer algún tipo de bajo de cristal o nos pueden pisar con otro zapato de tacón. Y bueno, pues sobre todo las señoras que utilizáis sandalias, pues esta zona la verdad es que es una zona un poco peligrosa, la zona de los extensores. Es importante comprar el calzado a última hora del día, aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, dependiendo, claro, cada establecimiento a la hora que cierre, porque ahí tendremos lo que es el pie más dilatado, el pie un poquito más hinchado, entonces pues eso será importante a la hora de elegir un buen número de nuestro pie. También tenemos que evitar estas plantillitas que venden en farmacia, que se colocan en la zona de los metatarsianos, que son de silicona, que bueno, que las hay de muchas marcas comerciales, pues sí que la verdad que muchos pacientes que vienen a esta consulta pues se quejan de que les recalienta y les macera lo que es la zona de los metatarsianos, y es como que cuando van andando con ellas, que las colocan en los zapatos de tacón, pues les genera como una sensación de inestabilidad. Que bueno, que la verdad es que yo cuando vine a la clínica sí que nos las aconsejo porque generan, ya te digo, que una inestabilidad a la hora de andar y pueden producir pues esguinces porque vamos andando y ya es difícil andar con tacones, cuanto ni más si colocamos aquí pues algo que nos genere un poco de inestabilidad. Claro, y además al sudar, al ser un plástico, una goma, todavía puede deslizar más el pie. Efectivamente, además que bueno, en las indicaciones dice que bueno, que es de silicona, es un polímero de silicona, pero bueno, también lleva un componente muy alto de plástico, entonces genera eso, la maceración por el sudor, una hiperhidrosis, y bueno, pues al final inclusive puede llegar a generar como una especie de úlceras, de ampollas, por la presión que nos genera el tacón. Y por cierto, no tenemos que maltratar nuestros pies, si una noche vieja salimos y tenemos muchas horas un tacón, al día siguiente, año nuevo, pues ponernos un zapato más planito, un tacón más chiquitín. Efectivamente, es uno de los consejos, como he dicho, que es tenemos que combinar, muy importante, lo que es zapato de alto con zapato de tacón. Si, por ejemplo, la cena de Navidad utilizamos un zapato de tacón alto, pues bueno, pues si tenemos una cena de empresa o tenemos una comida en casa de un familiar, pues vamos a procurar colocarnos un zapato más bajo. Que a lo mejor estamos en casa, pues vamos a intentar un poco pues andar con un zapato o una deportiva que lleve un poquito de cámara de aire para que nos amortigüe pues toda la zona de lo que sería el talón. Y ahora vamos a ejercer esos cuidados personales. Es la noche en la que queremos estar fantásticas, nos ponemos ese tacón, pero antes, para poder sobrellevarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hay unos consejos, unos trucos, que claro, no entendemos porque estamos acostumbrados, sobre todo vosotras las mujeres, a llevar un zapato normal. Y de repente tenemos que irnos a una cena y nos subimos, o subís, a ese tacón alto, que inclusive a veces es hasta de 10 centímetros, y bueno, y no sois conscientes de que para subiros a ese escalón que vais a estar subidos toda la noche, pues hace falta una preparación física. Y lo primero de todo que debemos hacer es un calentamiento. Y aunque nos parezca así un poco de, bueno, si yo nunca me he puesto zapatos de tacón ni con el calentado, no. Pues cuando nos pongamos zapatos de tacón sí que es verdad que debemos de calentar. Sobre todo, bueno, como lo estamos viendo en las imágenes, y sobre todo toda la articulación del tobillo mediante pues unos movimientos circulares que lo que nos harán es evitar que si tenemos cualquier torcedura a lo largo de la noche es dañar lo que es toda la ligamentura externa de la zona externa del talón, todos los ligamentos y la articulación
astrágalo escafoidea, pues esta articulación, la que está el maleolo, toda esta estructura ligamentosa, pues la verdad es que la debemos de calentar. También debemos de, por ejemplo, colocar lo que es nuestro pie en un escalón, lo que es la zona de metatarsianos, y hacer movimientos, mantener, poneros de puntillas y bajar, poneros en puntillas, mantener, descargar los gemelos y, bueno, y bajar todo eso. Hacemos lo que es estiramientos del tríceps sural, de toda la musculatura de nuestros gemelos y el sóleo, y bueno, pues toda también lo que es la articulación del tobillo. Es otro de los consejos es masajearnos lo que es la zona de la planta, inclusive también se puede realizar esto cuando estemos en esa cena o en ese cotillón, pues darnos masajes a lo largo de la noche, cada aproximadamente unas 2 horas, porque eso nos va a evitar que toda la zona de los metatarsianos se nos sobrecargue bastante. Aunque parezca raro, es interesante y ejercemos un ejercicio completamente diferente al del resto del año durante muchas horas continuadas sobre ese tacón. Y aunque parezca extraño, el truco y el consejo está en estirar y precalentar. Y que luego no nos dé ningún corte, pues irnos al baño, quitarnos el zapato y masajearnos la parte de la planta de los pies. Así, un pequeño resumen rápido es hacer estiramientos. Los estiramientos inclusive los podemos hacer también en esa fiesta. Masajearnos bien la zona de lo que sería toda la planta. Y luego hay un consejo que es un poco delicado, pero lo quiero dar porque la verdad es que funciona. En estos días estivales, que la verdad es que los suelos están muy fríos, pues es un remedio casero muy bueno para desentumecer y hacer un efecto analgésico y anestésico sobre toda la planta del pie. Entonces, si encontramos un suelo, una plaqueta, que veamos que está limpia, podemos colocar lo que es una servilleta de papel encima, descalzarlo literalmente a lo largo de la noche y colocar nuestros pies, que los tenemos pues por el sudor de que la noche, pues en esa fiesta hace calor, pues lo tenemos toda la zona enrojecida, entumecida, inflamando. Al colocar ese frío local, al pisar sobre ese suelo frío, nos va a hacer un efecto analgésico y anestésico, sí que es verdad que temporal, pero nos va a ayudar a, pues, sobrellevar la noche mejor. Bueno, si nos lo dice nuestro podólogo de confianza, Alfredo, te tendremos que hacer caso. Y vamos a continuar conociendo, pues, cómo tenemos que tratar nuestros pies justo después de haber pasado por esa fiesta, por esa noche vieja, por esa cena de empresa, cómo tendremos que cuidar nuestros pies cuando ya están ciertamente condolidos. Efectivamente, bueno, pues también nuestro cuerpo, cuando hacemos excesos alimenticios y excesos etílicos, entre comillas, porque bueno, la verdad es que en Navidad siempre se hacen excesos, pues también nuestro cuerpo y nuestros pies, sobre todo, pues sufren una resaca posnavidia. Entonces, hay unos consejos que os voy a dar para evitar y, bueno, llevar mejor lo que es esta resaca en el pie. Hay un, sobre todo, está contraindicado en personas que tengan úlcera gástrica o hernia de hiato, pero las personas que fisiológicamente no tengan ningún problema estomacal, pues pueden colocar lo que es en las patas de la cama, dos montoncitos de libros o unos tacos de madera. Lo que nos van a hacer es que nuestra posición a la hora de descansar es que vamos a tener las piernas elevadas, entonces vamos a evitar que se nos acumule todo lo que es el flujo sanguíneo y que se nos acumule lo que son acúmulo de líquidos y nos levantemos a lo mejor con lo que sería todo lo que es los tobillos y el miembro inferior hinchado. También es verdad que a lo mejor si consumimos algún tipo de bebida alcohólica en exceso, pues eso nos produce una vasodilatación, entonces también hace que nuestros tobillos los tengamos muy hinchados. Podemos, después de levantarnos, podemos darnos un masaje con cualquier tipo de crema relajante y combinarlo con lo que son baños de contraste, de agua fría y agua caliente. Estar a lo mejor aproximadamente unos 5 minutos en agua caliente, que nos producirá una vasodilatación, y luego pues unos 10 minutos en agua fría, que nos producirá una vasoconstricción. Y esto nos ayudará mucho a evitar, pues, la inflamación del tobillo y, bueno, pues evitar esa resaca. Cuando salimos las mujeres, que es cuando nos arreglamos, nos ponemos esos tacones altos que nos pueden producir un cierto perjuicio en nuestros pies, también solemos acompañarlos de un bolso bonito, además si puede ser a fuego. ¿Qué es lo que no debe faltar en el bolso de una mujer que también nos ayude a paliar cualquier problema que surja durante la noche? Pues hemos preparado, Esther, aquí unos consejos también, porque como tú bien dices, la mujer en el bolso pues lleva de todo. Es sorprendente lo que una mujer puede llevar en el bolso, pero claro, yo desde aquí quiero dar un clínico consejo para que la mujer aprenda y sepa lo que debe de llevar para el cuidado podológico de sus pies. Por ejemplo, un botecito de vaselina
o de protector labial nos puede ayudar para que, sobre todo en zonas, por ejemplo, como sería del talón o en zonas del metatarsiano, de los metatarsianos, que son donde más nos roza lo que son el calzado, porque también quiero decir que una de las cosas que tenemos que evitar es compraros un calzado, dejarlo en la caja y estrenarlo justo el día que vayamos a tener esa fiesta. Eso es un error. Lo que debemos hacer es comprarlo y, bueno, y aunque sea convivir con él en casa. No lo colocamos, vamos al salón, vamos a la habitación, vamos a la cocina y, bueno, lo vamos usando para que ese zapato, pues, luego no nos haga daño. Entonces, con la utilización del zapato y colocándonos un poquito de vaselina en zonas de roce, pues vamos a evitar que nos hagan ampollas. Otro secreto es llevar un zapato plano de estas tipo menceditas, que ocupan muy poco y son muy planas, pues las podemos llevar dentro del bolso para que cuando ya no aguantemos más o ya no resistéis más lo que es esos zapatos de tacón, pues bueno, lo combinemos con el zapato plano y la verdad es que, bueno, pues podamos seguir lo que es toda la noche. Y luego, bueno, sí que es verdad que esto sí que lo lleváis mucho, que son unas tiritas, un juego de tiritas para poder, pues bueno, en las zonas de roce colocar lo que son tiritas, en zonas donde hemos puesto la vaselina y así poder, pues, que las úlceras o las rozaduras, pues, no sean tan grandes. Y en estas fechas de excesos, precisamente en la alimentación, también nos puede pasar factura a nuestros pies. Efectivamente, aunque es una cosa un poco compleja y un poco extraña, pero la alimentación en el pie es fundamental. Lo que sí que les quiero decir es a todos los pacientes diabéticos es que cuiden, por favor, el consumo excesivo de dulces, porque, claro, mucha gente que a lo mejor no es diabética, que tenga una diabetes de tipo 1, pero bueno, estas navidades, pues la verdad es que pueden generarla. Entonces, por favor, cuiden su nivel de glucosa en sangre, cuiden lo que es la diabetes y el consumir lo que son dulces, que ahora en Navidad la verdad es que se consume mucho. Y luego otro producto que se consume mucho en Navidad es el marisco y nos puede dar lo que es el ácido úrico, que, bueno, pues en la articulación del primer dedo, pues la verdad es que se forman unos acúmulos de ácido úrico que son muy dolorosos porque se suelen acumular en todo lo que son las articulaciones tipo, pues, el codo, la rodilla. Entonces, pues bueno, tengamos un poquito en cuenta lo que es el consumo de marisco, de ácido úrico, carnes rojas, de lo que son dulces y sobre todo también, pues, de alcohol por el tema de la vasodilatación que nos produce, bueno, pues, que todo lo que es el tobillo y lo que es el miembro inferior, el gemelo, la pierna, pues tengamos lo que es un acúmulo de lo que son de líquidos, una retención de líquidos. Pues ya no tenemos, Alfredo, excusa para no pasar unas navidades, unas fiestas con unos pies sanos. Y si, bueno, al pasar estas fechas encontramos alguna anomalía, algo que no nos gusta en el pie, o simplemente queremos que nuestro podólogo, pues, le eche un vistazo donde nos tenemos que dirigir. Bueno, pues la verdad es que estamos aquí al lado de la catedral, nuestra catedral de Albacete, en la calle Rosario número 16, segundo derecha, y bueno, pues es Clínica Salud Podología. Y nada, pues aquí si tienen cualquier problema, pues antes de que empiecen estas fechas navideñas también se lo podemos tratar para que así pasen unas navidades, pues, con una calidad de vida alta. Y si no, pues bueno, si han tenido cualquier problema a lo largo de que pasen estas fechas tan señaladas, pues también se lo podemos cuidar. Y si, bueno, y si no necesitan cuidados podológicos, pues bueno, Clínica Salud Podología les desea feliz Navidad.